Bueno, yo no soy ni profeta ni hijo de profetas, pero soy europeo, de Barcelona, pero he estado casi 40 años en Bolivia. Entonces, al regresar, veo otro contexto muy diferente de años atrás. Una sociedad pues muy consumista, de gran bienestar, con grandes diferencias sociales, pero religiosamente muy fría, muy indiferente, secular, secularizada, donde parece que Dios está en el exilio, agnóstica, una iglesia envejecida. Entonces me parece a mí que no se puede ser cristiano en Europa si no hay un gran cambio, una gran conversión. Quizá esta pandemia pueda ayudar a ello. El Concilio Vaticano II, que teóricamente acabó con la cristiandad, se celebró hace 50 años y todavía no ha estado plenamente recibido. Entonces hay gente mayor que todavía añora la cristiandad, no comprende el cambio, y los jóvenes están totalmente al margen de la iglesia, ni saben lo que es la cristiandad y solo ven una cristiandad en agonía, envejecida, una iglesia vieja, con unos templos que son museos más que nada, ¿no? Entonces, por otra parte, los jóvenes tienen solidaridad y sintonizan con valores evangélicos, pero la iglesia les queda muy lejana. Bien, mistagogía es una palabra un poco técnica que significa iniciación a la experiencia espiritual. Es algo de la pedagogía espiritual de todas las religiones, que supone una iniciación al misterio último y que en el caso del cristianismo es a Dios y a Cristo. Es lo que hizo la iglesia primitiva al estructurar el catecumenado y que la iglesia de hoy debería hacer para iniciar a la fe o reiniciar a la fe gente que ha perdido esta dimensión espiritual o que no la liga al cristianismo. Hay un texto de Benedicto XVI que me parece muy lúcido. Dice que no se comienza a ser cristiano con una gran idea o con una gran opción voluntarista, sino por el encuentro con una persona, con mayúscula, Jesús, que da un horizonte nuevo y un sentido nuevo a la vida. Entonces, si queremos que haya cristianos en Europa, los hemos de iniciar a esta experiencia espiritual que lleve al Evangelio y a Jesús. No hay que empezar ni con dogmas, ni con ritos, ni con preceptos, sino iniciar al Evangelio a una experiencia espiritual de Jesús. Después, las demás cosas pueden venir con el tiempo. Y quizá esta pandemia pueda haber ayudado a que la gente se abra a este misterio último que nosotros llamamos Dios, Cristo, etc. Yo creo que es lo que nos propone pues el Papa Francisco, ¿no? Una iglesia no clerical, no patriarcal, una iglesia en salida, misericordiosa, iglesia pobre de los pobres, hospital de campaña que huela a oveja, que cuide la casa común. En el fondo es volver a la iglesia del Evangelio, a la iglesia pues de Juan 23, del Vaticano II, una iglesia siempre abierta al espíritu, un espíritu que nos desconcierta siempre. Y yo creo que lo que en esta pandemia hemos visto de tener las iglesias, los templos cerrados, nos puede abrir un poco los ojos. Quizá estamos ante un signo de los tiempos. Hay un tipo de iglesia, de eclesiología, que tiene que estar cerrada, no la podemos reabrir y abrirla a otro tipo de iglesia nueva, diferente, según el Espíritu, según el Evangelio. Pues sería prácticamente esta propuesta del mismo Papa y que yo creo que habría que comenzar con contar con la gente que hasta ahora ha estado excluida, los jóvenes, las mujeres, los pobres, los marginados, una iglesia que no cierre fronteras a los emigrantes,
una iglesia que no deje que la gente duerma en la calle, una iglesia sin estas discriminaciones, una iglesia abierta al misterio, una iglesia dialogante, ecuménica, con las culturas, con las religiones, una iglesia que se acerque a la iglesia de Jesús, al reino de Dios.